Bueno, vamos a empezar. Ok, como podrán ver, básicamente lo que voy a hacer es. Tenía un archivo al 3 millones por ciento. Aquí, como pueden ver, one save file to go. Y borré el primero. Y le empecé desde cero. Apenas obtuve mi primera victoria. Entonces, vamos a seguirle. Desbloqueé a Lazarus. Entonces, no voy a volver a usar a Isaac hasta que tenga el dado 6. Bueno, hace poquito jugué una con Lazarus, pero perdí, entonces por eso mi cuenta de rachas es en cero, pero no pasa nada, vamos a darle. Ok, muy bien, sirve que les hablo de Lazarus. Lazarus es un personaje malo, realmente, o sea, por sí solo es malo. Y, o sea, tiene unas estadísticas muy feas. Sobre todo si eres alguien que se fija nomás en daño, Lazarus recibe menos daño nomás por ser Lazarus. No sé cuánto es exactamente, tiene como un 20% menos de daño, no sé cuál es el exacto. El punto es que obtiene menos daño que todos los demás personajes. Y dices, Dios, pues qué personaje tan feo. Aparte, obtiene con un nivel de suerte negativo, lo cual es irónico porque empieza con una píldora. Y como tiene nivel de suerte negativo, pues esa píldora puede ser mala. Muy, muy probable que sea mala. Sin embargo, tiene una habilidad que pues se convierte en Lázaro Segundo. Y Lázaro Segundo es otro personaje que ese sí es realmente increíble. Bueno, tampoco es increíble que el mejor acá, tal vez exageré. Bueno, me gusta exagerar de vez en cuando. El punto es que el Lázaro Segundo ya obtiene un aumento de daño, Simón, y luego tiene la habilidad de cuando camina, deja un rastro de sangre que hace daño a los enemigos. Además de que, o sea, no funciona como una vida en sí, sino que, o sea, cuando te mueres, no, normalmente cuando te mueres, si tienes una vida, como pueden ver ahí a la esquina al lado de mis corazoncitos, dice por uno, que es una vida. Venga. Bueno, ahorita que sí lo tiene bien. No, normalmente cuando mueres, apareces en un cuarto anterior, Simón. Lazarus no, Lazarus ahí mismo, vuelve a revivir. Y se convierte en Lázaro Segundo, que obtiene todas esas estadísticas base y pierde corazones, eso sí hay que tomarlo en cuenta. Entonces, pues bueno, es un pequeño precio a pagar, pero pues no pasa nada. O sea, realmente con el meta que hay actualmente, pues no pasa nada. Voy a ver qué es lo que hay acá. Vamos a ver qué me da. Si me da el virus, estaría genial. Oye, y si te me alejas tantito, Susana Distancia, HD PTM. Es todo. Ok, entonces la píldora Balls of Steel está en el. Aquí es donde está la puerta secreta, pero. Voy a usar el libro de anarquía en el jefe. Dios. Las mismas bombas me encerraron. Pero bueno, le hice un buen daño, sobre todo al pequeño. Ahí está. Jejeje. Ya nada más quedas tú. Te quedaste solito. Y este ya es muy sencillo. El difícil es el pequeño. Sobre todo cuando se despega porque se mueve bien raro. Este es un buen objeto. Y fierro. Buen inicio. Muy bien, vamos a seguirle. Que este pedo apenas comienza. Ah, Dios. Entonces, Catch of Nine Tails, que pues es el látigo de nueve colas prácticamente. Lo que hace es que aumenta el daño y la velocidad en la que
la que se mueve nuestra lágrima. Entonces básicamente es como, indirectamente es más rango. Digo indirectamente porque, o sea, rango tiene su propia estadística. O sea, no es lo mismo rango y velocidad de disparo, pero sirven para lo mismo. Hace que tu lágrima llegue más lejos. Más corazoncitos, te me puedes alejar de mí. Ok, esta carta nos va a hacer que podamos one-shotear a un jefe. Que okay, muy bien. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que esperaba de este juego. Pues realmente, o sea, quiero aprovechar al máximo esa vida extra que tiene Lazarus. Y la mejor forma de hacerlo es con tratos con el demonio. Ok, no le llevo. Vamos a ver, pues véngase, total, el rosario. Probablemente lo voy a haber dejado ahí, pero no pasa nada. Voy a llevar este para one-shotear al jefe. Y una vez que lo one-shoté, regreso por mi carta de sol. Aléjense, boludos. Este se va a dividir y ahí quedó. Muy bien. Lo bueno que tengo uno de velocidad de movimiento, porque si no. ¿Parece en medio? ¡Oh, yeah! Muy bien. Que okay. No, este no. Vamos a manchotear a monstruo. ¡Pum! Easy peasy. Ok, growth hormones, hormonas de crecimiento, engage. ¡Oh, yeah! Bien, entonces obtengo materia oscura que me aumenta el daño. Y lo tengo brimstone. Un buen objeto. Dios, pero qué buenos objetos me están dando. Esto sí que es suerte. Más bombitas y llaves, vénganse. Simplemente que voy a regresarme por mi carta de sol. Y de regreso. A ver qué hay en la tienda. Nel. Fierro. Fierro pariente. ¡Yupi! Desbloqueado a Eevee, muy bien. Eevee se desbloquea cuando no agarras corazones. Ok, ay Dios. Sáquense, boludos. Y pues como no he obtenido corazones, básicamente obtuve un objeto que me da corazones. Que pues no es lo mismo, por eso ya la desbloqueé. Muy bien. Segundo personaje que jugaré. Debí haber dejado ese corazón, sí. Bueno. Ok, júntense. Y mataré el Rillerón a todos. Centavito nos dio. Venga, nada mal. Muéranse. Como tengo mucha vida, voy a ir aquí. Ok. Probablemente no. Pues es que no tengo vida. Ah, pues no. Vice. Sí, es mejor así. O sea, podía jugarlo, pero, o sea, está dentro de una cuarto con pincho. Entonces, cada vez que entre ahí, pues va a perder un corazón. Y pues no. No conviene este pedo. Vamos a ver qué salen aquí de las pilas de pupis. Qué okay. No hay nada. Bueno, básicamente aquí vine a hacer nada. Vámonos ya de una vez con el jefe.
Al cabo tengo un objetazo que es Brimstone. Y el segundo objeto que obtuve es materia oscura, es el que hace es, me da el objeto, el efecto de fear, que pues es de miedo prácticamente, que pues puedo inducir miedo a a mis enemigos. Uy, mucho dinero. Sin ninguna forma de obtenerlo. Bueno, total. Y me da más daño, cambia de más daño. Es bueno. Es muy bueno. Y pues ya en combinación con Brimstone, pues muy muy todavía más bueno. Que vamos a ver qué es lo que hay aquí. Básicamente como tengo mucho daño, pues lo que estoy haciendo es pasar todo. Ahí está, pasar todos los cortes que pueda para obtener la mayor cantidad de coleccionables. Ok. Casi me dan ganas de jugarlo porque tenía la llave, pero. Nah. Ok, ¿qué es lo que espero ver en la tienda? Diría algo para poder volar, pero pues no hay mucho que digamos en la tiendita. Vamos a reventar acá el Niga. Exacto. Ese es objeto es bueno. Uy, se me lo completo. Ok. Vamos a darle. Pequeño Gordy. Mira, como pueden ver ahí está como morado, significa que está aterrado. Es por eso que no se lanzaba. Ya nomás se le quitó y se lanzó volada. Ok, obtuvimos un trato con el demonio, a ver. Ok. Entonces, aquí prácticamente sí quiero morir, entonces voy a agarrar primero este. Después este. Ok, y vamos a matarnos. No me morí. Bueno, aquí sí. Ok, ahora vemos todas mis estadísticas subir. ¿Qué hubo, carnal? Muy bien. Ahora sí, ya somos Lázaro II. Dos de espadas, multiplicar nuestras llaves. Or Sun. Ok. Muy bien. Disculpen. Ay, Dios. La alergia. Lo juro que es alergia. Lo juro. Voy a ver si hay un corazón de alma, suerte. ¡Woohoo! Eso es lo que estoy. Ah, no, no dinero, claro. Pues bueno, ahí se queda el. Vámonos así mero. Total. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ya va, dup, dup. Muy bien, mi prioridad ahorita es conseguir corazones. Corazones del alma. Tal vez fue un poquito arriesgado dar todos esos corazones, pero. Total. Aquí me da más llaves, pero en él. Bueno, se lo voy a llevar, pues. Uno nunca sabe. No, está mal. Esta wea en él. Vamos a ver qué es lo que hay acá. Hay un cuarto. Limpio. Sáquese. Simón, siempre hay aquí. Pasadizo. Oh. Ok. Bueno, tranquilo. Este es un mercado negro. Vamos a ver.
Y debido a que tengo muchas, muchas vidas, me va a quedar. Este es de huevo. Este es muy, muy bueno. Ma la llave de mamá con la cola de Guppy en combinación es muy, muy buena. Ok, y pues ya. Prácticamente ya nomás. Tal vez me lleve este. Un trinket de mamá. Prácticamente para estar buscando trinkets. Y pues nomás. Es todo. No, me hace falta llaves y me hace falta vida. Entonces estos dos, ¡pum! Este no hace mucho realmente, así que en él. Ok, muy bien. Es prácticamente nuestro problema de llaves y cofres va a estar resuelto. Va a poder agarrar todos los cofres que me dé la gana. Ah, claro, ahora no me dan cofres dorados. Vamos a ver qué es lo que hay. Cero valero. Bueno, el trinket que agarré, que es la garra de mono. Básicamente lo que hace es cada vez que tenga poca vida, como un medio corazón me parece, me va a dar un corazón de alma. Nomás puedo pasar tres veces. Entonces, no, la cabeza. Nah, este hace que me, cada vez que me peguen, saco una mosca, pero en él. Prefiero mejor la garrita de mono, que me va a mantener a salvo. Esa garrita. Y lo que está curioso es que cada vez que pasa eso, cada vez que va un corazón, se baja un dedito. Entonces, sí es como si estuvieses pidiendo deseos. Ok. Voy a llevar este en caso de que haya trato con el demonio, que no creo, 9%. Está muy jodido el asunto. Infestation 2. Ok, muy bien, este va a ser. Si no me equivoco, es cada vez que mato un enemigo. Sí, cada vez que mato un enemigo van a salir arañitas. Es muy, muy bueno. Ok, poco a poco se va armando mi ejército. Black Powder y wow, 9%, carnal. Y luego dos buenos objetos. Ok. Y este que va a dar dos corazoncitos. Tres. Véngase. Ok, muy bien, muy bien. Este pedo está empezando a agarrar vuelo. Me va a regresar porque realmente, o sea, no estoy. O sea, realmente voy bien, pero no. No como para estar pasándome cosas. Ahora que lo pienso, de haber usado la Strength Card. Bueno, total. Ah, no es lo único que no puedo. Bueno, total. Y te quedas, boludo, y tú también. Aunque no hace nada con Brimstone, así que ni pedo. Y quiero más corazoncitos. No, pues no. Vámonos. No había la gran cosa en la tienda. Vámonos. Ya que estoy siendo muy sortudo con los tratos con el demonio, me voy a llevar esta, la carta de la fuerza, que me da un corazón. Que lo debía haber usado aquí, pero bueno, se la vi. Maldición del desconocido. Vamos a ver qué pedo.
Sé que tengo 4 corazones, me parece. O 3 y medio, algo así. Igual no importa, por eso es nuestra carta de fuerza. Strength card. Ok, estos boludos de lejitos que disparan huesos muy muy rápido. Ay, no, miel. Okay. Y pues bueno, total, pues, simplemente quise iniciar esta serie porque probablemente no les importe el por qué inicié esta serie, pero a mí no me importa que a ustedes no les importe, así que jejejejeje. Se los digo de todas formas. Barbie, venga, Shane. Lo que pasa es que yo veo muchos jugadores de Isaac, o sea, ya no lo juego, pero bueno, ya no lo jugaba. Sería más bien, pero como veía tanto y decía, órale, está chido, y luego pues la nueva expansión, y en sí se podría decir que no han abandonado el juego. Era finalmente una máquina de donación. Voy a donar todo. Todo, 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 porque ya no necesito nada más y necesito. Ahí está. Necesito meter de nivel la tienda lo máximo posible. Ok, vámonos. Ya era hora. La primera vez que me da una máquina de donaciones. Pensé que iba a ser más común. Que mi ejército de arañas y todo el rollo. Bob's Rotten Head. Nel. Nel, carnal. Y sí, bueno, como veía muchísima gente yo jugando, dije, ah, pues, ¿por qué yo no? Total. Total, dije, está bien divertido. Y dije, y si yo me divierto viéndolo, pues probablemente alguien más se va a divertir viéndome. Jejejejeje. No, no, ya. Tranquilos, tranquilos. Aquí no ando en plan de. Vamos a ver qué me da. Más bombas. Muy bien. Estará aquí la cuarta secreta, no creo. Yo hubiera salido. Bueno. Órale, está la píldora de poder. Que okay, voy a usar esta carta acá porque básicamente es. ¡Pum! Así de simple, aunque ahí no la debía haber usado. Fue como un desperdicio. Pero bueno, lo que importa es que me voy a regresar por mí. Por mi cartita de fuerza. Preste. Muy bien, fui, 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 fui. Y pues ya nada más hay que encontrar a ese jefe. Y pues sí, pues bueno, realmente sí quiero entretener a la gente, o sea, me gusta pues crear contenido para la gente y todo eso. Yo pues, trabajé de diseñador. Y pues no creaba contenido así para las redes y todo eso, sino que yo creaba modelos en 3D. Y me di cuenta que me gusta diseñar, crear, innovar y todas esas cosas. Dije, mira, pues ¿por qué no? Vamos a empezar leve con un videojueguito. Eso no hace nada, pero bueno. Y obtuvimos Guppy, compañeros. Ok, voy a agarrar este porque no confía en mí. Muy bien, me convertí en Guppy. Probablemente me quedé a nada de vida, pero no pasa nada, si lo vale. Bliss, no hace nada. Vámonos, ¿en qué estoy? En Depths 1. Que okay, ya no alcanzo a llegar a Boss Rush, así que vamos a depositar más dinero. Muy bien, tengo Guppy. Guppy, espíritu de la noche y un montón de cosas acá, bien guays. Muy bien, ya mejoré la tienda. Sí, la tienda mejorada al máximo va a ser una de mis prioridades. Se dice fácil, pero no lo es. Al principio está bien sencillo llegarla como al nivel 3, 4, pero ya llegarla al nivel 5, hijo de eso. Que me parece que era el máximo el nivel 5.
Ok, entonces no estoy tan mal. Yo pensé que no iba a tener nada. ¿Qué más da? Otro corazón del alma. Venga, che. Y activo este. Y como tengo Guppy, ya. Guppy y Brimstone es Dios. Me voy a hacer garras, me van a salir una cantidad de moscas. Bueno, la transformación de Guppy, para quien no sepa, es básicamente cada. Puedo volar. Me transformo en un gato volador. De hecho, vamos a cambiarnos el aspecto. Porque no me gusta. Mira, ahí se está. Mira, aquí hubo. Oh, qué bonito. Que me transformo en este gato volador que. Puedo volar y cada vez que hago daño a los enemigos saco una mosca. Y o sea, se pueden acumular muchísimos. Y como Brimstone hace daño, muchísimo daño, pues saco muchísimas moscas. Voy a llevar esta para que se cargue más rápido. Ya no necesito la garra de mono, vamos a estar bien. Vámonos. Vamos todos allá. No. Pequeño shop. No voy a acercar nada más para que todas las moscas lo masacren. Como pueden ver, la cantidad enorme de moscas que se crean. Más aparte, con Parásito 2.0 crea arañas. Entonces, y digamos que tengo mi ejército. Mi ejército de cosas. Ay, no quería hacer eso. Simplemente se me bloqueó el teclado. Bueno, lamentablemente tengo un teclado que, o sea, nada más puedo presionar dos teclas al mismo tiempo a veces. Y mientras estoy cargando, a veces batallo para moverme. Sí, dos teclas al mismo tiempo es muy poquito, pero bueno. Bueno, total, pues. No pasa nada, así se puede. La Biblia. Me parece que si mato a mamá con la Biblia me dan algo, así que lo voy a. Me lo voy a llevar. Nel carnal. Y me lo voy a llevar para guachatearle y me voy a llevar esto mejor. Ya que ya no tengo un objeto tan eso. Esto, la Biblia actualmente hace nada. Literal hace nada. Porque lo único que hace es que nos da la habilidad de volar. Pero puede one-shotear al jefe de mamá y al corazón de mamá. Y pues nada más por eso es que me lo voy a llevar. Aparte que me parece que se desbloquea algo. No recuerdo qué. Realmente ahorita nomás estoy jugando. O sea, pues por jugar. Simón, y pues voy a guardar todo mi avance y así. Y ya cuando logre conseguir los 9 emblemas con cada personaje, que eso es parte de lo que tengo que hacer para conseguir el 3 millones por ciento, ya es cuando ya me pondré a más en lleno a desbloquear cosas en específico. Que muy bien, me falta encontrar el cuarto del objeto nada más. Y la tienda. No se olviden de la tienda. Espero poder seguir donando dinero. Que tengo 11 de feria. Muy buenos para la máquina de donación. Ok, más donación. Y no hay nada más de objetos. Y ya, hasta ahí llego. Muéranse. ¿Qué es esto? Muerte. Prefiero esta. Ok, vámonos a guanchotear a mamá. Listo, desbloqueé el Halo. Muy buen objeto para desbloquear. Oh, trato con el demonio. Dios, 10 de 10 con estos tratos del demonio. No sé si lo quiero ese. Ese lo único que hace es que hace que nos vaya más rápido. Pero, bueno. Pero me da un estilo más perrón. Vámonos.
Entonces tengo alas de demonio que pues no sirven. Tengo tres objetos que me permiten volar ahorita. Este, el espíritu de la noche, que es esa cara acá malévola. El Guppy. Y el otro que no me acuerdo, son alas de demonio. No me acuerdo cómo se llama el objeto. Pero bueno, realmente, o sea, todo esto terminó siendo una masacre. Y pues sí, pues bueno, pues les voy a seguir platicando de mi vida como diseñador. Básicamente, pues yo entré a trabajar una maquila normal, recién graduado y todo acá muy chido y todo acá. Bueno, pues que andas a trabajar diseño. Vámonos. Y pues yo tenía las expectativas bien altas y de hecho sí, o sea, realmente sí. Sí está muy muy divertido trabajar como diseñador, pero después de durar 2 años ahí duré trabajando. Dije, oye, como que si esta la maquila no me está gustando, o sea, trabajar para una maquila, dije, nada, como para qué o qué. Y, o sea, no es que tenga nada de malo, es que simplemente yo, para mi gusto, no me satisfacía. Y decía, no, como que si pues yo quiero algo más, algo donde pueda. Uy, Dios, apliqué la Matrix ahí. Donde yo solito puedo llegar más lejos. Espérame tantito. Ok. Entonces, básicamente lo que yo quería lograr algo yo por mis propios méritos. Simón, sin que nadie. Ahí había una. Simón. Quería lograr yo algo sin que nadie me dijera qué hacer, pues. O sea, yo ser el que diga, yo hice esto así, de esta forma y bla, bla, bla. Eso es lo que yo quería. Y en la maquila, pues no lo podía conseguir, ni de pedo. Entonces, básicamente, me salí, renuncié. Dije, ¿saben qué? Ya no aguanto este lugar. Bueno, no, tampoco, no dije así, ni tiré mi escritorio, o sea, simplemente le dije, oiga, ¿sabe qué? La neta, pues ando buscando otras oportunidades. Y encontré una bien padre allá en Monterrey. Me fui un rato y todo, y pues hasta eso mi ex jefe de la maquila se portó muy muy bien. Dijo, no, ¿sabes qué, Fausto? Pues la neta sí, pues, si estás buscando más, pues qué bien por ti, que te vaya bien. Entonces, pues ahí quedó. Y, o sea, ahí acabó mi vida de maquila, por cierto, completé todo el lugar, menos a donde tenía que ir, que era para acá arriba. Bravo. Bueno, por lo menos estoy consiguiendo corazones de alma. Mr. Mega. Ay, Dios. Más bombas. Véngase. Mamá Gordy, con puras mosquitas, carnal. Puras mosquitas. No, otro tengo el demonio. Voy a agarrar esto, me voy a ir. Y pues no hay nada. Pues bueno. Lo que sí tuve es que pues no me quedé con ganas de trabajar como ingeniero, que pues yo realmente, o sea, sí estaba impartiendo lo que yo estudié. O sea, yo no estudié diseño, pero sí estudié una carrera donde diseñamos aviones. Entonces, pues, o sea, pues era ahí, era más o menos lo mismo. O sea, igual diseñaba, nomás que pues yo estaba diseñando para carros, no para aviones, pero pues, o sea, el concepto es el mismo. Nomás que pues los dibujos, obviamente, pues, no, ¿verdad? O sea, en uno dibujaba, en la escuela dibujaba aviones y en el trabajo dibujaba, carros. Entonces, era otro pedo. La mano izquierda. No, ya tengo Guppy, ya no sería nada.
Esta la mano izquierda es un trick muy muy bueno si quieres conseguir esta transformación, la de Guppy. Pero como yo la conseguí sin eso, pues vámonos, así mero. Va a caer la mano. Pum, ahí quedó la manopla. Vámonos. Wow, realmente mi ejército está. Va a ser un super circulote ahí. Eso, campeón, eso. Vámonos. Y seguimos buscando ese cuarto donde esté el jefe. ¿Dónde estará? Wow, me viene a un completo lugar sin salida. Que lo maté antes de que me disparara a mí. Ne. La verdad no sé si lo tengo que agarrar para que sirva de algo, no creo. Pero pues yo qué sé. Ya no me acuerdo de cómo se desbloquean las cosas, ya lo iré descubriendo conforme pase, si no pues a la wiki. Total, lo que sí yo quiero es documentar, pues si quiero que cuando esté grande decirle a mis hijos: "Ay, ¿y tú qué has hecho, abuelo?" "No, pues yo tengo documentado todo el de Bandy no Face en YouTube, jejeje." ¿Se acuerdan cuando YouTube estaba de moda? Que la chingada. Sí, lo estoy. Ya siente ese viejo rabo verde. Oh, adiós. Pero pues dije, ya lo obtuve. Total, es misión de Stellar. Vámonos. Venga. Aunque realmente, o sea, la voy a one-shotear a este jefe. Y ahí se va a acabar. Así que, como diría nuestro pequeño camino juntos, hasta aquí quedó. Trote con el demonio. ¿Puedo acabar aquí? ¿O le puedo seguir? Realmente le voy a seguir. Aunque lo ideal es que lo acabe ahí, pero nada. Le voy a seguir. Que desbloqueo más cosas. ¿Dónde estás, boludo? Muéstrate. Le voy a seguir porque realmente, o sea, estoy muy, muy fuerte. Muy bien, con las transformaciones. O sea, pues es que realmente es mi ejército yo. Yo sí tengo daño, pero mi ejército es el mero. Miren los. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ataquen! Tengo aquí toda mi patrulla. Yo que ya me estaba despidiendo y. ¿Y quién lo diría que este rollo todavía continúa? Pues vamos a seguirle. No, 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 no. Se viene, se viene, se viene. Ahí quedó. Ahorita no estoy como para andar tomando píldoras, ya no. Este en cambio sí me lo voy a llevar. Nel, carnal, lo siento. Me hace falta más la vida, sobre todo. ¿Te me dará la transformación de Bobs? Nel. Bueno. Parece que me falta otro objeto. No pasa nada, nada más me cuido del cerebrito de Bobs. Porque esa cosa explota el contacto y sí me puede hacer daño. Mientras no tenga el enemigo en la cara, literal, no me va a pasar nada. Vámonos. Ah, Dios. Ok, cuidado, cuidado, carnal. Que ya recibo un corazón entero de daño, así que cuidado, carnalito. Me la voy a llevar tranquis.
Una, dos, tres. ¡Pum! Ahí quedaste, carnal. Ja, 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 ja. Pues déjense venir, pues, tres pisotones. Jo, 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 jo. Ahora sí. Ahora sí, nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Chido, bye. Una sola persona viéndome.